Excelente noche, mi gente linda, que nos siguen viendo a través de nuestro programa Empoderadas, ¿sí? ¡Chingonas! Bueno, mi gente linda, hoy vamos a tener un tema, se los dije el programa pasado, les dije que íbamos a tener un tema brutal. Hoy vamos a hablar del amor en tiempos de pandemia. Así es, la verdad es que el amor en todo tipo, el amor en familia, en pareja, con tus hijos, así que va a estar buenísimo, no te pueden perder esto. Sí, sobre todo, bueno, todo lo que hemos pasado por esa pandemia, ¿verdad? Y el amor es básico, hubo rupturas, reconciliaciones, encuentros, de todo, entonces de eso vamos a hablar y... Vamos a tener un invitado especial que nos va a platicar acerca de su experiencia, lo que opina, así es que quédense, porque así iniciamos. Así es, siempre el punto de vista masculino es importante y básico, sí. Así que este invitado nos va a platicar sobre todo eso y cómo lo ve. Así que con esto y más, ¡comenzamos! Gaby Reyes, empresaria oaxaqueña, más de una década dedicada a los negocios tradicionales, más de 4 años como líder en la industria del network marketing, con presencia en diferentes estados de la República Mexicana y países como Argentina, Colombia, Brasil, España y México, entre otros. Gracias a la industria del network marketing, ha podido conocer más de 13 países de Centroamérica, Latinoamérica y Europa. Coach en temas de liderazgo y empoderamiento de las mujeres y hombres, sobre todo enseñando cómo pueden construir negocios en el terreno digital y viajar por el mundo disfrutando de sus pasiones. Claudia Ruiz. Una chica de 32 años con más de 5 años de experiencia en negocios digitales así como físicos, con especialidad en publicidad y maestría en mercadotecnia, se ha enfocado en el network marketing, ha tenido la oportunidad de capacitar y dar clases de emprendimiento dentro de organizaciones nacionales como extranjeras, enfocada en seguir aprendiendo y con el propósito de tocar vidas, recientemente se ha certificado en coaching en programación neurolingüística, con una visión de cambio, empoderamiento y gratitud, Claudia te mostrará parte del proceso de cambio y la versión empoderada y chingona que vive en ella. Pues bueno, mi gente linda, ya estamos de regreso, se los dijimos. Este tema a todo el mundo le va a encantar. El amor en tiempos de pandemia. Así es que, chicas, vamos a comenzar a explicarle a la gente ¿qué es para ti el amor en tiempos de pandemia. Claro, bueno, es que yo creo que, chicas, se ha vivido de diferentes maneras. Cada una nos va a platicar, poner un poco en contexto, pero sí quisiera abordarlo, bueno, muchas parejas si no convivían antes, la pandemia vino y brutal y en el encierro. ¡A romper todo! Sí, al contrario, si no sabían, digo, es totalmente el desconocimiento a qué va a pasar, o reencontrarse, si hablamos de una pareja, el volver a convivir con ella. Entonces, de todo eso vamos a estar platicando, chicas. Así es, pues, bueno, yo creo que es importante que empecemos con nosotros para que conozcan, bueno, ya nos conocen creo que todos, ¿no? Georgina, Claudia, Gaby y Ariadna, su servidora. Pues también hemos pasado por muchas situaciones difíciles, yo creo, ¿no? Ha habido violencia, ha habido amor, ha habido infidelidades, ha habido de todo. De todo. Las que se decían amigas. Nada más no vamos a decir nombres. ¿O ustedes qué dicen? Y también el amor entre amigos, sí, sí, es cierto. Eso es súper importante. Es que, sí, claro. En general el amor, claro. Claro, familia, te reencuentras con personas que a lo mejor, como dice Ari, ¿no? Amistades quizá que no has visto o que ahora las tenemos más cerca, que han fortalecido también nuestro núcleo, o sea, personas que podemos tener al alcance, y a lo mejor aunque esté a distancia, pero las sentimos cerca. Entonces, digo, de manera personal ha sido así, como esta parte de entender primero esta ausencia del contacto, pues yo soy así del contacto. Ay, no, toquetearnos. Sí, o sea, no poder, o sea, un abrazo, una muestra de cariño, de afecto. Entonces, también, ¿cómo lo hemos vivido y cómo lo hemos desarrollado también desde y algo súper importante que lo habíamos platicado, porque siempre el nombre del programa, recuerden que este programa no es solo para mujeres, es también para escuchar la voz de los hombres, saber cuál es el punto de vista de los hombres, cómo lo están viviendo, porque siempre nosotras así como que unidas somos mejores y decimos... Es que ellos son los malos, ellos son iguales y no sufren. Pero lo viven también de otra forma, cómo lo están viviendo, cómo lo están generando. Claro. Entonces, compartirnos algo
Y yo creo que también algo súper importante es la parte en donde la contingencia ha llevado a rupturas o ha llevado a que los matrimonios o las parejas puedan hacer o fortalecer sus lazos, ¿no? Entonces yo creo que todo empieza desde cada uno de nosotros. Sin embargo, pues ahorita vamos a estar platicando un poquito más, como decíamos, de esta parte, no nada más la parte femenina, que a mí la verdad es que me encanta, pero bueno, también viene la parte masculina. Entonces, a ver, pues a ver, ¿quién empieza de ustedes para que la gente sepa? Cuéntanos, cuéntanos. Cuéntanos, ¿cómo te fue? ¿Cómo te está yendo en el tema amoroso? Desde que inició la pandemia de ahorita, ¿cómo vas? Pues mira, yo creo que... Chicos, en el tema amoroso, la verdad, yo me he centrado en mí, o sea, en mi trabajo, en mi familia, y no es algo como que yo priorice, o sea, no es... Para mí es como, ok, voy a trabajar en mí, y si viene algo, o sea, yo estoy abierta a una relación, obviamente, pues, soy ser humano, soy mujer. O sea, ahorita estás soltera. A ver, sí. Chicos, ¿soy soltera? ¡Soltera! ¡Ya vamos! ¡Venga! ¡Ay, señores! Pues, se tenía que decir y se dijo. Ok. Pues, claro. Es que a mí sí me fue de todo, de todo. Pues yo en esta pandemia conocí a alguien, tuve una relación con alguien que estaba viviendo conmigo y después pasaron muchas cosas, pero me sirvió de acompañamiento, ¿no? Al principio, pues fueron meses bien difíciles, que me sirvió él de acompañamiento. Yo pensé que iba a durar porque uno cree que siempre todo va a durar, pero no. Todo tiene pues, no una fecha de caducidad. No idealicemos. Y bueno, ya pues resultó que pues hubieron situaciones inconvenientes y después, pues bueno, ya alguien que decía que era mi amiga, pues, bueno, yo siempre he pensado, independientemente que haya pandemia o no haya, hay códigos de amistad. Sí, de respeto, siempre, son como esas líneas de respeto tan finas. Bueno, esos, al menos esos son los valores que yo tengo y yo siempre he respetado eso, pero esta que se hacía mi amiguísima y tal, pues no respetó. No, niñas, no hagan eso. ¡Ay, señores, se sabe! O sea, se ve mal. Les mando bendiciones y saludos. Exacto, eso es lo primordial. No, yo la verdad es que lo tomé así como que dije, wow. Un aprendizaje, ¿no? De quiénes son, ¿no? Y exactamente, yo siempre todo lo tomo como un aprendizaje. Bueno o malo, pero aprendizaje. Sí, claro, es que siempre digo, y por algo pasa todo, y qué bueno que la gente que te suma es la que debe estar contigo. Exacto, la demás, sí. Mira, bye. Sí, sobre todo porque en el camino vamos a ir encontrando gente nueva, digo. Ustedes no están viendo ahora, esto se creó en tiempos de pandemia. Así es. O sea, y eso imagínense lo que estamos logrando ahorita. Espérense. Lo que viene. Un año más y ya se va a hacer una locura, ¿no? Pero sí. A ver, Clau, cuéntanos tú. Espérate, ¿soltera? Soltera. Se tenía que decir y se dijo. Solteros, vamos. Pero no quiero compromisos ahorita, fíjate que soy tan enfocada en lo mío que no me da tiempo. En empoderadas y chingonas, ¿cierto? Empoderadas y chingonas. Es esta prioridad. A través de vida y así lo cojan. Obvio. No, entonces ahorita yo estoy enfocada en lo mío y tengo mil cosas, mis viajes, mil proyectos. Y bueno, primero lo primero que dejan, dicen, ¿no? Y después lo que loca. Lo demás. Así que... No, pues bueno, yo les tengo que contar, la verdad que a mí me ha servido muchísimo aprendizaje propio, encontrarme en mi... A ver, aparte que tuve este desplazamiento a nueva casa, a nuevo hogar, y esto la verdad que ha sido para mí muy enriquecedor, porque lo he vivido cada etapa, no saben de qué manera, o sea, justo en pandemia yo estaba viviendo este movimiento, que como también es energía, ¿no? Es trascender, claro. Es depurar, y se los aconsejo de verdad, sacar, y como dice Ari, fluir de gente, si se va... Bendiciones, quien llegue también, es energía que se va reflejando. Entonces yo soy fiel creyente en eso y por lo mismo les digo, esta pandemia a mí me ha traído también mucho amor con mi hija, mucho conocernos, esta empatía con ella. Y la verdad que estoy muy agradecida porque también te ha acercado incluso con amistades, que la verdad es que yo tengo amistades que no están físicamente tan, o sea, en Oaxaca, a lo mejor a distancia, y las he sentido más cerca. Y eso para mí es el doble de valor. Sí, lo valoro muchísimo.
muchísimo. Una llamada, una videollamada, un estar pendiente, o sea, yo sé que esa mano está tendida, ¿no? Y bueno, también, la verdad que no creo que ninguna hemos estado exentas de vivir alguna crisis cercana cuando toca en tu núcleo familiar, también eso ha sido una lección de vida. Y la verdad que estoy muy agradecida y soy una persona muy afortunada de estar viviendo este proceso, sobre todo porque también me estoy conociendo, o sea, estoy conociendo también en este nuevo territorio, en esta nueva modalidad de tener mi propio espacio, y eso para mí ha sido lo mejor, o sea, lejos de cualquier otro contexto de amor como en pareja, que ahora no es mi prioridad, ¿no? Entonces, y es como Dios, dicen, ¿no? Es, quizá como... Ahorita me toca, yo la sigo escuchando a ustedes. Como esta parte de desconectar para conectar, ¿no? A mí, la verdad, retomando lo que dice Clau, se me hace súper, súper trascendente, porque sinceramente no puedes estar en pareja si no estás bien contigo mismo. Claro. Entonces, es la base, o sea, estar bien nosotras o nosotros, digo, es a nivel global. Claro, entonces... Hay que amarte. Sí, hay claro. Esta parte del amor propio, que la verdad es que yo me he estado especializando ya durante varios años, a mí me encanta, porque es en todo momento estamos tomando decisiones, eligiendo, y desde lo que decíamos, ¿no? En el programa anterior, desde lo que comemos, lo que sentimos, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que vemos, y yo creo que esta parte es muy, muy, muy importante, porque si tú estás bien, vas a poder brindarle a otra persona tu cariño, tu amor, y es complementarse, no es agarrarte del otro, ¿no? Porque viene pandemia y porque me siento sola, ya voy a estar con... No, señoras y señores, eso no se hace. Ok, bueno, chicas. Adelante, Gaby. Yo sé que están ansiosos de escuchar a Gaby, pero nos vamos a un corte y regresamos. Ahorita nos vemos. Estamos de regreso y ¿qué creen? Con un invitado de lujo. Yo sé que quieren saber la historia de hoy, pero bienvenido. Ahorita, así que primero vamos a recibir a nuestro invitado. Así es, Clau, pues está con nosotros Raúl Prieto, que es un amigo artista plástico. ¿Qué más? ¿Qué más? Cuéntanos. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Raúl, soy artista. De profesión soy arquitecto. Más o menos me fui metiendo en estas andas y pues venimos ahorita para platicar aquí con todos ustedes y escuchar esa historia. Acabo de escuchar mi historia, pero eso será después. Las empoderas. Sí, okay. Oye, pero además yo veo ahí un mezcal. Sí. Ojitos, la verdad que lo tengo que decir, el patrocinador, amiga.
Cuéntanos la historia. ¿Qué fue lo que dijo? Que si íbamos a hablar del amor, ¿qué? Claro, él fue el primero que dijo, bueno, aquí está, para que me gusten y lo prueben. Bueno, pues es una marca que tiene 3 años ya, es una persona emprendedora. Es de la zona de la Mixteca. Entonces, bueno, pues para quienes no lo conocen, vamos a dejar toda la información de Mezcal Rabón. Es un mezcal artesanal, chicos. Sobre todo, yo les digo y recomiendo el consumo local. Vale, perfecto. Entonces, a ver, muestra. Bueno, pues ya vieron que estamos aquí. Todo esto es en vivo para que ustedes vean que así se batalla en vivo. Para que se arme de valor y nos cuente. Claro, sí. Sí, porque te podemos preguntar de todo. Claro. ¿Seguro? Claro, claro que sí. Jesús. Como venga. Quieran, sí. No es para mí, porque yo no tomo, ya lo saben. Pero yo tampoco. ¿Para Raúl? Yo sí, o sea, perdón, pero... Sí, ya es horario nocturno, ya se puede. Así yo que... porque si quieren que les cuente mi historia. Entonces, claro. Quieren que les cuente mi historia, sí tiene que ser. ¿Para ti? Claro. Está portando muy mal aquí nuestra invitada. Para entrar en ambiente. ¿Ya hable tuyo? Sí, dale a Clau, Clau también, o sea, que por favor, gracias. Raulito, claro. Por favor. Gracias, mi amor. Bueno, mi gente linda, pues ustedes ya lo vieron. Sigamos. Raúl está diciendo que lo podemos preguntar de todo. Si ustedes tienen alguna pregunta ahí, déjenme comentarios. Y que nos compartan cómo lo han vivido también, ahí desde casa. Claro. Las personas que nos están viendo. Cuéntenos eso, queremos saber sus experiencias. Y recuerden lo que les dijimos. Queríamos que estuviera un hombre con nosotros en el programa para que nos contara su punto de vista de cómo ha vivido el amor en pandemia. Nombre de novela, ¿cierto? Y yo quiero que la gente nos ayude a hacer una dinámica. ¿Qué les parece si nos cuentan su experiencia y nos etiquetan en nuestro Instagram nuevo? ¡Claro! Chingonas TV por Instagram. Acuérdense, SH Chingonas TV. Por favor, síganos en Instagram. Ahí van a ver contenido exclusivo. Revisen todas las historias y se van a hacer locos porque ven a 4 mujeres empoderadas y chingonas divirtiéndose. No, van a ver el detrás de cámaras de todos los errores que hago y antes de grabar. Hacemos, ¿no? Deja que crean. Pero bueno. Para no hacer contexto para que, ¿no? Ya puedes hablar. Salud, mi gente. Salud. Ustedes perdonarán, ¿verdad? Pues, no, para poder empezar. Total. Ok, pues sí, este tema realmente pues muy interesante cómo sucedió todo. Generalmente igual puede haber ese concepto de que los hombres igual somos demasiado herméticos en alguna de esas situaciones. Pero pues yo ahorita hablo de manera personal. El tema es complicado para mí, en especial porque soy una persona muy sociable, ¿no? Entonces la pandemia para mí sí fue... emocionalmente, aparte de la sensibilidad que tengo, pues al dedicarme a lo que hago y eso, a mí me tronó horrible de manera social. Yo he acostumbrado a estar en contacto con mucha gente todo el tiempo, platicando en mi trabajo, lo que hago, es expresarme, es estar platicando. Entonces hubo un momento en pandemia donde sí fue demasiado crítico, debido a que no tenía yo contacto físico con nadie. Y no es así de que necesites estar así como... Pero de manera personal, o sea, físico. yo sí necesitaba relacionarte. Como, o sea, hablar de algo. Entonces llegaba a mi casa y sí era algo complicado. Yo tengo un hijo de 4 años, vive con su mamá, pero también eso me afectó muchísimo, ¿no? El no verlo, el no estar con él por la cuestión de cuidarlo. Entonces no nada más fue el amor de pareja, sino fue la cuestión con tu hijo, la relación con mi hijo, con las personas, amigos, amigas, todas mis amigas que dejé de ver durante este tiempo. Sí, o sea, pasó algo en las relaciones que ahorita tenemos que empezar a evolucionar para poder y ahí, por ejemplo, nunca te adaptaste como en el tema digital, o sea, bueno, porque aparte lo comentábamos en los dos programas, es que es frío, al menos en la parte tuya, ¿sabes? Porque digo yo, me adapto, todo el mensaje, videollamada. Claro, ya me empiezo a calentar, señores. Digo, voy al mezcal. No, no, me sale. Es que me dio calor. Okay. La cuestión del contacto, sí, tengo videollamadas
por mí, con mi hijo, por ejemplo, pero ese tema, sí, este, no, debe no, 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 no es lo mismo. O sea, llevo un rato sin poder tener ese contacto con él y pues sí está difícil. Y la relación, por redes, por estar, videollamadas y eso sí, pero no sé, yo hablo en mi persona, yo necesito el contacto, literal, físico. O sea, un café, ir a... programa de televisión. Exacto. Sí, claro. Por entonces, ejemplo. Sí, realmente a mí como ser social, eso me afectó demasiado. Entonces, estoy tratando ahorita de retomar algunas cosas, pero pues también tiene que ver con la gente, también que se adapten todos como al mismo tiempo esta manera de ahora socializar sin tocarnos, sin un abrazo. Sí, sí. O sea, yo por mí... sí necesitaba como ese contacto. Ya de lo de pareja, pues... O sea, si todo esto que le estoy platicando... Ya, es la hora sad. Ahorita esto ya es más... O sea, ya en la cuestión de pareja, súper difícil también, porque... Lo mismo, no puedes salir. Tuve una relación... Pues no, entonces... ¡Ay, caray! Entonces es súper, súper, súper complicado no tener ese... Tuve una relación en estos tiempos pandemia. Y pues no en se sabe. De pandemia. Vamos a hacer la pregunta. Tú dijiste que nos escociáramos y que preguntáramos, claro, adelante, de todo. Adelante. Pero déjale, estás relatando, dale chance. Pues soltero, una relación abierta. Bueno, no, pero bien. Pero súper, súper complejo también porque no puedes socializar como estábamos antes. Acostumbrados, ¿no? Entonces, no sé qué es en esta relación, no sé qué es ir al cine, no sé qué es salir a por un esquite, güey, algo así, ¿sabes? Ya no puedes ir por el esquite a gusto, cosillas así que son súper básicas para fortalecer una relación. Sí, para y la es que vida justo, que teníamos. Justo eso, ¿no? Yo creo que el ser humano es un ser social. Claro. Es un ser que requiere el contacto con otras personas. Y bueno, a mí me gustaría saber, Raúl, para todos los hombres, para todas las personas que nos están viendo, ¿qué les recomendarías? ¿Cómo llevar esta parte, no? O sea, ok, ya lo viviste como una dificultad, ahora, ¿cómo ves la solución? ¿Cómo llevarlo, no? Claro, a mí me costó un poco de trabajo, repito, porque soy demasiado sociable. Llego a algún lugar y tengo que hablar, tengo que interactuar, o sea, literal, cotorrear, y me encanta eso, ¿no? El problema es ahorita, entonces lo veo yo de esta manera, pues tengo que llegar con un nivel de adaptación, así de llego y exacto. Pues ya es así, no, super, y esto es súper complicado, ¿no? Sí, entonces yo soy un bloqueo también, ¿no? Sí, 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 yo soy una persona que hablo y leo las personas, cómo sí. Son los sentimientos, sonrisas, yo ocupo todas esas cosas que son gestos, o sea, para comunicarme, me ha cambiado, entonces simplemente es empezar a adaptarnos, pero pues exacto. Todos dar algo de nosotros mismos para que esto sea más sencillo, ¿no? Porque sí, la verdad, oye, sí, pero también es una oportunidad, ¿no creen? O sea, aunque no tengamos este contacto y a lo mejor la pantalla y lo que sea, pero estás conociendo a alguien y es una oportunidad también como para conocerla desde otra parte, ¿no? Porque a lo mejor no existe la cena, el café, el romanticismo que nos dibujan, pero existen algunas otras vías y otras posibilidades como que a lo mejor inclusive de conocer más a fondo a una persona, no sé. Claro. Ustedes, díganme. ¿No? Bueno, pues yo les comento que también yo creo, yo siento, no sé, es mi percepción, que todo este tipo de relaciones ahora se fueron más a la situación digital, a todo lo digital. O sea, a mí yo he recibido solicitudes como nunca por todas las redes, todo el mundo me habla no. Por las redes, ¿no? Bueno, a mí sí, entonces... Ay, recibí apenas una novia. ¿Quieres ser mi amiga? Así como que, ay, sí, vamos a sexo. Así, o sea, me dijo literal que quiero que sea. O sea, yo dije, ay, qué tierno, qué cosita. Niño, da ternura, o sea, no sí. Le pregunten eso. Entonces digo, yo creo que también esto, hemos buscado, hemos abierto otras opciones, ¿no? Claro. Y reforzado, a lo mejor en las redes, la situación digital está, pues, sí. No hay otra opción. Y yo creo que aparte de las redes sociales, también tomar lo bueno, como dice Clau, tomar lo positivo. Por ejemplo, en mi caso muy personal, yo me dediqué literalmente
pues a leer, o sea, libros que tenía yo desde hace mucho tiempo que quería leer, gracias a Dios me los regalaron, varios de ellos los tengo pues ya leyéndolos. Yo creo que esta parte de que entre más crezcamos nosotros, pues vamos a encontrar o atraer una persona, claro, que es justamente, claro, lo que queremos para nosotros, ¿no? Así, o sea, la ley de la atracción. La ley de la atracción. Y la vibración no nos, sí, engaña, o sea, podemos engañar a una persona diciéndole, o con los filtros, ¿no? Ahorita con las... ¡Ay, elaboren tiempos de filtros! Pero ahorita viene esa parte. Publicidad engañosa. Como que la parte fake, ¿no? Pero yo creo que esto de nosotros poder crecer de manera interna, al menos yo lo veo como, ok, no puedes salir, no puedes ir afuera, pues entonces ve adentro. Autoconocimiento, ¿no? Claro, claro. O sea, por ejemplo, lo que decíamos en el programa anterior, a lo mejor esto era como para la parte de los niños, pero yo creo que, por ejemplo, la parte del yoga, la meditación, son cosas que a lo mejor ahorita con la parte de la ansiedad y que mucha gente está experimentando el miedo, que no sabe qué va a pasar, pues entonces toma las herramientas que sean necesarias y que te puedan ayudar a estar en paz, en tranquilidad, porque de acuerdo a tu nivel de paz, y dicen por ahí que el nuevo éxito es tu paz interna. Entonces, yo creo que la verdad tiene mucha razón en esa frase, porque tú no vas a estar mal, vas a estar ansioso, ansiosa, estresado, con miedo, y que puedas encontrar una persona allá afuera, o si sí, pues vas a estar en una relación tóxica, y yo creo que eso es muy común, ¿no? Ahorita lo estamos viendo afuera, como estas relaciones en donde los celos, el control... ¿Qué es eso? O sea, yo creo que... La violencia. Es la violencia, ¿sabes? La violencia. La violencia, incluso, y justamente eso también quería como abordar en este espacio, que hemos visto que es muy común la violencia de género. ¿Por qué? Porque están las parejas ahí metidos los dos en casa y pues se hartan en uno de los dos. Pero no es que sea común, no, es que, a ver... Es que también eso, ahorita que lo decías, yo lo he notado, por ejemplo, en TikTok, ¿no? Por ejemplo, de repente... lo hacen viral que las mujeres sean tóxicas. ¿Sí me explico? Y de verdad que se ve como que lo alaban. Uh-huh. O sea, lo que alientan. Estén controlando como al hombre de que... O sea, perdón, o sea, también es un ser humano y cuenta, y vale, ¿no? A ver, a ver, cuéntanos, Raúl. Sí, pues lo que, por ejemplo, lo que menciona Gina es, sí, está súper chido de que te hayas encontrado todo eso, pero nosotros como hombres a veces no tenemos la capacidad de eso. O sea, a mí me pasó, yo dije, pues ahorita pandemia, sí, o sea, tiene lo bueno y lo malo. Dentro de lo malo es que llegó un momento donde yo no tengo las herramientas para buscar eso que tú encontraste. No, yo no sé, o sea, a mí no me enseñaron. Comparto, no te preocupes. mi papá, no me transmitió eso. Entonces, yo creo que nosotros, esta generación de más o menos de nosotros, hombres de nuestra edad, somos como el eslabón entre lo que las generaciones anteriores, la manera de educar, y nosotros, ¿no? Entonces yo tengo un hijo ahorita, pues obviamente lo que yo estoy haciendo es enseñarlo a que se exprese. No, a mí no me enseñaron mucho a expresar, entonces yo lo que hice fue arte. Entonces por el arte, sacas, ¿no? Exacto, en el arte todo mi enojo, toda mi frustración lo sacaba, y sí, o sea, mis temas son, al inicio son demonios, son cosas que no podía sacar, que no podía expresarme, sí, que me guardaba. Entonces siendo una persona pues soy grande, piensan que soy así súper explosivo, y no, al final no tenía la capacidad de expresarlo. Ahorita ciertas cosillas que estudio, que veo, pues sí me ayudan, y es mucho trabajo de conciencia con uno mismo, ¿no? Justo, y eso es, entonces es justo estar eso. Qué bueno que lo mencionas. Pero también, ¿saben qué? Yo creo que los hombres piensan diferente a las mujeres, definitivamente, sí, o sea, no podemos decir, o sea, tú piensas pero que todos él es diferente, contexto, o sea, claro. Los hombres, y cualquiera nos puede decir, eso ustedes piensan con el corazón y nosotros pensamos con otra cosa, y es la verdad. A ver, o no, Raúl, dinos. Bueno, pues yo es que... queremos saber, Raúl, queremos que nos cuente. Es que escogieron a la persona... Ya nos escuchaste, ya. Escogieron a la persona incorrecta. Escogieron a la persona incorrecta, se los digo por qué, porque yo en esta manera pienso un poco diferente, soy artista, hago arte, eso me expreso, entonces...
súper sensible, o sea, sí tengo una sensibilidad muy cañona y me cuesta trabajo, ¿no? Entonces, no todo es este simplemente como tosco, como... sí, tosco, ¿no? Es lo que te digo. Yo sí quería llegar y cambiar eso, yo quería llegar a mi casa ya. Yo veía que todo el mundo, ay, pandemia, y empezaron a hacer cosillas, y el que no dibujó mandalas, y no se puso a hacer cosas, y súper rompecabezas. Ya me rebelé. Yo, chicos, ¿no? Chicos, ya sé, entretenido, y que Raúl nos tiene así, con toda la información, así que el punto de vista masculino continuará. Vamos a un corte y regresamos. Seguimos, chicos. Bueno, pues yo sé que ya están esperando con ansia. Y estamos bien. Nos interrumpimos, perdón. Síguenos contando. Ah, pues así. Nos quedamos en que Raúl era muy sensible. Sí, sí, sí. Que nos cuente esa parte de cómo entonces, fue. Sí, esa sensibilidad, pues sí, se traspola todo. Y es demasiado complicado lo que te decía, llegar a casa y sí, todo el mundo llega, que pues, rompecabezas. En este caso yo vivo solo. Entonces fue súper, súper complicado llegar así. O sea, aunque me ponga a hacer cosas, aunque me ponga a pintar. Yo de manera personal no puedo, o sea, y no es de ahorita, es de toda la vida. Recuerdo mis amigas así en la carrera, así de, oye, pues ¿cuándo te vas a tu casa? Me pasaba así semanas en su casa viviendo con ella. ¡Yo soy feliz! Las mamás de mis amigas así me atendían, llegaba yo, Raulita, llegaste, llegaba y pero porque era mi necesidad de estar, de ¿no? De contacto con la gente, con mis amigas. Lamentablemente ahorita no he podido verlas, súper complicado. Muchas ya están casadas con hijos y con esto. Súper complicado. Y qué bueno que comentas esto, ¿no? Porque justamente como decíamos en un momento, hace ratito, decíamos, es que los hombres, ¿no? Y es que no es globalizar, o sea, muchas veces tenemos como ese prejuicio de que todos los hombres son iguales, fríos, son fríos, son insensibles. Entonces, y yo aquí creo está que una muestra sí de que hay hombres, gracias a Dios, no todos son iguales. Así como las mujeres, ¿no? Porque también dicen, es que todas las mujeres son iguales, y eso no es cierto. Entonces, aquí vamos a aprender, además de muchos temas, vamos a aprender a que también la parte de los prejuicios, pues no es como que lo ideal, ¿no? O sea,
a lo mejor estamos etiquetando a alguien, por ejemplo, lo que decía Raúl, ¿no? Por su físico, que él está alto, está grande. Muchas personas piensan que él es así como rudo. Y no, o sea, es totalmente lo contrario. Él es sensible, es una parte en donde él expresa sus emociones con el arte. Entonces, pues ahora sí que síguenos. Sí, es parte de la educación que tenemos. Nosotros como hombres pues nos enseñan a que tenemos que aguantar, ¿no? Entonces hay tiempo donde realmente yo, o sea, ahorita me pasa con mi hijo, yo pues soy la figura paterna, tengo que hacer masculina, cosas, pero ¿no? Yo de repente es así, güey, o sea, neta no sé cómo hacerle, ¿no? Yo no puedo, rudo. Tienes que ver el programa anterior. Oye, pero es verdad, en el programa anterior, regresando un poquito, es lo que nos decía, que dejemos a los niños que se expresen. Y de ahí lo que decía es súper importante, porque si de chiquitos, a nosotros como mujercitas siempre somos tranquila y nos apapachamos. Ajá, pero a los niños no llores, porque te ponen las etiquetas de que eres. Y dices, creces y ahorita, por ejemplo, te pasa a ti el contexto de que dices, yo con papá, pues yo no te puedo decir que no llores, llora. Disfrútalo, o sea, exprésate, porque tú lo expresas. Reconoce tu emoción. Te felicitamos, bravo. Gracias. Oye, sí, pero pues yo llego, perdón. No. Ah, yo llego, yo llego igual con mi hijo y sí, pues por ejemplo, la educación que trae mi papá no es la misma que la mía, o sea, claro. A mí se me enseñó lo que se me tenía que enseñar. Y y de ahí pues yo decido qué tomar y qué sí, no tomar, claro. ¿No? Y qué padre, ¿no? Esta parte de evolución, porque al final pues los seres humanos somos seres que evolucionan, que nos transformamos, y gracias Raúl porque pues realmente nos estás cambiando. Aportando, ¿no? Este cambio de que no todo es igual, no todas las personas somos lo mismo, y pues yo creo que también pues que viene, como decíamos, ¿no? O sea, no significa que porque un hombre lo veamos llorar, significa que va a ser una mujer o va a ser débil, al contrario, para quienes nos están viendo, pues tomar nota de esto, que podamos dejar a los pequeños o a otras personas, aunque sean adultos, hombres, que expresarse, se expresen, ¿no? Claro, que se expresen, sí. Ustedes digan. Pero bueno, retomando el tema, porque como que ya nos... Ya nos desviaron. Queremos escuchar a Raúl. A ver, ¿cómo ligas en tiempos de pandemia? ¡Eso! Señora, ustedes lo quieren saber aquí está. Ahorita ellas nos van a decir. Híjole, pues es súper complicado. Tengo experiencias de... Que nos cuente. De esta... en este tiempo y para mí que yo necesito como eso, salir, conocer, sí fue muy difícil. Traté de adaptarme a aplicaciones, ¿no? O sea, Tinder. El Tinderazo por ahí, pero no, súper, súper complicado. Yo pienso también que es cuestión de adaptación generacional. Nosotros estamos en ese bache de, estamos en medio. Bueno, a mí todavía me tocó en la primaria y secundaria. Buenas tardes, me puede comunicar con su hija. ¿No? Oye, pero hasta la verdad, te das cuenta de cómo agarramos. Es verdad. El teléfono. ¿No? El teléfono. Yo hice la prueba con mi hija de que, a ver, contesta una llamada. Ella lo que hizo fue, o sea, así. Así. ¿Celular? El celular. Y eso nos delata, pero sí, es simplemente una brecha generacional. Que tenemos que aprender, o sea, ahorita yo tengo 30, voy a cumplir 35, pero pues... ¿Has ligado en tiempos de pandemia? No. Señores, la verdad. La verdad, poquito. Lo intenté, no puedo. No, es honesto, lo intentó. Sí, ¿cómo lo intentaste? Cuéntame. Venga, chisme. ¿Cómo? Por medio de aplicaciones, o sea, sí, dos, tres, así. ¿Te sirvió Tinder? Sí, okay. Pero casi no. ¿O Instagram? Intenté así el Tinderazo, dijera las aplicaciones, pero no pude llegar a concretar así como la cuestión de... Sí, o sea, no como salir. Y no sé, eso es lo que les comento. O sea, yo creo que es una cuestión de que tenemos que adaptarnos ahorita. O sea, tenemos que adaptarnos. Ya pasó el tiempo de hablar y pedir la llamada así de me comunique con su hija. Y ahorita, pues, ya viene ahorita los chavos antes que nosotros. Sí, pues las nuevas generaciones. Eso sí, en corto, sí. Güey, sí tinderean, güey. Y de volada, ¿no? Adiós.
y nosotros, y nosotros, yo todavía como que estoy en medio así de la. De aparte, como que ahorita los chavos ya son como muy rápidos, ¿no? Como que ya la niña se fue de viaje con el novio. Como que ya salió, los papás se salta de parte romántica. Pero es un proceso. Ari, ahí, por ejemplo, cuéntanos cómo ligas tú en tiempos de pandemia. Sí, que nos cuentas. Hay alguien que está haciendo trampa y es Gaby, que no nos ha contado. Sí. Así que cuéntanos tú. Les voy a contar. ¿Qué ha pasado? A ver. A ver, primero, ¿no he ligado en tiempos de pandemia? Mucho. Mucho. No, la verdad que no. Es que regresamos a lo mismo. Ya sé que van a decir, ay, qué vieja tan ridícula. Pero es verdad. Me encontré a mí misma. Me vi en el espejo y dije, ay, me encontré a mí misma. No, la verdad que yo, por ejemplo, en esa parte, tuve una ruptura amorosa. La verdad que con mi exnovio, al cual digo, todavía lo quiero mucho, lo aprecio mucho. Sin embargo, como que esa parte del crecimiento personal me hizo que yo lo soltara y dije, sí, tu felicidad ya no es conmigo, ni te deseo nada malo, que te vaya muy bien y vamos a seguir siendo, porque somos socios de otros negocios, vamos a ser amigos y socios y no pasa nada. Sin embargo, obviamente digo, soy soltera, lo digo, sin embargo, bueno, ya estoy en búsqueda. ¡Ay! Chicos, por favor, manden mensaje. ¿No? 951. No, pero esa es la parte donde me encontré. Me la estoy disfrutando mucho, estoy disfrutando a mi familia. Y algo que sí es fundamental, que se los puede, que ustedes me conocen más, que a mí el trabajo me ha ayudado muchísimo. Y este proyecto nuevo que comenzamos, la verdad que a mí, yo vivo enamorada de mi trabajo, o a lo mejor estoy mal. Todo el mundo me dice, ¿estás despreciando los mejores años de tu vida? Digo, pues creo que no, porque yo estoy disfrutando tanto en ese momento, el que podamos compartir y explicarle a la gente, y lo que decíamos, cuando vibre y cuando llegue, genial, porque te voy a dar la mejor versión de mí. Así es que, ¡ya sabes! ¡Apoderadas, chicos! Así, ¿ya he ligado? No he ligado. Nadie me escribe, ¿qué onda? ¿En serio? No sé qué se los comentaba el otro día, no sé por qué. Solo a Ari le llegan mensajes. De verdad, pero yo no sé por qué. Digo, ya me verán como muy grande o muy payasa o muy qué. Dije, unas opciones. Ahora, que me llegó por acá. ¡Me salió! ¡No! No sé qué tienes. ¿Sabes qué? También yo creo que... Oye, les das miedo, porque también las mujeres, independientes o las mujeres que son autosuficientes. A mí me escribirán mucho al respecto, o sea, para transmitirme el saludo y todo, pero a la mera hora, mira, se les... ¿Qué vas a hacer? Les da cosa. A ver, Lore, cuéntanos tú. Cuéntanos. A ver, salud. ¿Cómo percibes tú esa alta vibración que nos comenta Gina? O sea, tú la... Salud, chicos. Salud. No, pues sí, bueno, primero lo que mencionaste ahorita de encontrarte a ti misma, es como algo en la mitad con lo que me comentaba Gina. Igual a mí me pasó, llegó un momento donde dije, no, pues ya no, güey. O sea, sí tuve así cuestiones de, una historia por ahí así de media rara y así de que al final, pues, oye, ¿fumas? Y yo, no, ¿tomas? No. Y yo, ¿y qué haces? Pues, nada. Pinto luego, ¿no? Y yo, no, pues... hago ejercicio, corro. Ay, ¿cuántos años tienes? 34. Pero te da hueva. Bueno. Es que da hueva. No, o sea, a las chicas más pequeñas. Sí, sí, no, más pequeñas. No, más pequeñas que yo, o sea, por ejemplo, así de, y yo así de, bueno, entonces esa experiencia dije, no, pues ya que estoy buscando acá. Claro. Y fue que no me encontré tan a tu punto, pero sí como en el tuyo así de, voy a parar, voy a hacer lo mío. Justo en pandemia monté mi taller ahorita de donde hacemos todo la cuestión artística. Algo bueno tenía que salir. Salió. Sí, a todos nos salió, Salió padrísimo, ¿no? Entonces lo que decían hace rato, comentaban, esto es en pandemia. Imagínense en el momento en el que estemos, No nos van a parar, agárrense ahorita. Todo bien, que va a estar súper padre, ¿no? Patrocinadores, ahora. Y eso también, bueno, ya se los he comentado. Avanzamos en este tiempo de pandemia 15 años que de forma natural lo hubiéramos hecho. Claro. Sí, o sea, sí, avanzamos sí. Cañón porque tuvimos que desarrollar habilidades, destrezas y todo. Y entonces el resultado es que ahorita, ¿cuándo nos íbamos a coincidir de esta forma? Claro, y hacer esto. Perdón, y es algo súper importante lo que acaba de decir Ari, porque es verdad, o sea, ¿qué tiene de malo? ¿Qué pasa para que tú des el salto? Y algo que yo siempre les digo, para que se empoderen todos, hombres y mujeres. Porque ya lo dijo Raúl, en el momento de pandemia fue cuando él dio el salto cuántico
y en general nosotras, que cuando alguien no esté haciendo las cosas, si tú tienes la visión, tú lo tienes que hacer, porque va a ser el momento, acuérdense, que el que pega primero va a pegar dos veces. Claro. Y va a haber copias donde sea. Sí. Sí me explico, pero las cosas que pegan primero, que se posicionan siempre, y eso llévenselo como tip para negocios, para todo en la vida. ¿Sí me explico? Entonces, si ahorita tú estás pasando un momento que todavía amor, negocios, trabajo, lo que tú familia, quieras. Familia, lo que sea. Atrévete, porque ya lo dijeron, o sea, en el amor, pues igual atrevernos, ¿no? Como a buscar. Porque no sabes, a lo mejor muchas personas no estamos como en búsqueda de, sin embargo, si das los pasos, en el camino vas a encontrar a esa persona indicada. Así es. Okay. Bueno, pues en busca de la persona indicada. Nos quedamos. Vamos y regresamos a un corte. Estamos de regreso y precisamente como nos comentaba Gaby, si en tiempos de pandemia no nos conectamos o no nos decidimos a dar ese salto por el tema de emprendimiento, por el tema de pareja, no nos vamos a esperar a que sea nuestro día de suerte, a que inicie el año. El momento es ahora, chicos, así que vamos a continuar con nuestro tema. Gaby, por favor, te tienes sí. que comentarnos. Es que es esa, regresando al punto de que todo el mundo, estamos en que se empoderen. Y es que sí, o sea. Cuenta tu historia, no te hagas. Sí. Te estás desviando, ¿eh? Te estamos esperando. Vamos a contar mi triste historia. No, pero yo por ejemplo, creo muy importante esta parte que dice Gaby, porque al final te pones a llorar o vendes pañuelos. Entonces, es que esa es la parte siempre, igual como hombres. Es que miren, por ejemplo, ahí vamos con esa parte que de verdad quería tocar. Señores, de verdad, tengan un poquito de conversación, de verdad, o sea, tema de conversación. Ay, señores, mire, lo último, se los voy a decir, hoy voy a confesar algo. En su vida una mujer, si la ven guapa, poderosa, empoderada, como que nunca le digan qué hermosa te ves, porque es obvio que están hermosas y se sienten hermosas y lo reflejamos. ¿Por qué no lees algo que escribe? Sí, perdón. Sí. ¿Por qué no lees algo de lo que escribe sus posts? ¿Por qué no le dices qué maravilloso post? Les voy a pasar un truco. ¡Qué maravillosos zapatos traes! Oye, me encantó tu blusa. Oye, qué preciosa cadena. Y en ese momento vas de verdad vas a captar la atención de una mujer. Pero con eso de que queremos ser amigos, pues para eso estamos en redes sociales, para ser amigos. Pero obvio que nosotras, ¿ustedes creen que
¿Estamos solteras por gusto? Pues no, o sea, sí, queremos hombres interesantes también en los que nos podamos decir, vamos a tomarnos un mezcal y vamos a filosofar de la vida, de nuestras emociones, obvio, pero por favor no nos digan, qué hermosa te ves, ¿por qué no me dices qué hermoso saco, qué hermoso sombrero, qué hermosa blusa? Pues sí, pero es que también tenemos que ver las capacidades intelectuales de cada por eso, persona. Pues, sí, por eso se los estamos diciendo. ¿Cómo te gusta que te liguen? Espérense, que alguien nos diga cómo le gusta que ella la liguen, porque de verdad, créanme que es un mujerón el que tenemos al lado. Gracias. Y queremos saber, todos queremos saber, sí. Pues bueno, a mí no me importa el físico. Bueno, un poquito. Que sean altos, pero por ejemplo, en el tema de, como tú dices, de conversación, que sean cultos, que sean inteligentes, que puedan ponerse a tu mismo, que no te tengan miedo, que se pongan a lo mejor a tu mismo nivel, ¿no? Que traten de, que no importa que sean menores o mayores o como sea, pero que digan, o sea, que se atrevan a decirte, oye, ¿sabes qué? Cuando salimos, ¿sabes? Me gusta lo que haces, he visto que... Ya exacto, me dije, a mí exacto. Alguien me acaba de decir, oye, me hablaba normal, y oye, ¿cuándo salimos? No lo conozco, pero yo, hola, y así, hasta que un día me dice, me acabo de dar cuenta de quién eres. Sí, sí, sí. Pero yo supongo que ahora menos me vas a pelar, pues, y le digo, ay, o sea, pues, te estás haciendo chaquetas mentales, porque, pues, sí, no, o sea, yo normal, es más, vamos, ¿cuándo salimos? O sea, ya, quiero conocerte. Claro, porque él se interesó ahora de lo que tú haces, es que eso es lo que les decía, regresamos a lo mismo. Si tú a una mujer, por ejemplo, le dices, oye, Ari, cuéntame la historia de cómo nació Vida y Estilo Oaxaca, te va a contar y de verdad que te nace. Siempre creo que lo mismo, pero bueno. Sí, eso, interés. Interés, claro. Interés. A ver, que se nota. Pues a ver, ¿a ti cómo te gusta que te liguen? Nah, yo soy así súper de cotorro, cotorrear y que anda. O sea, sí, tienen mucha razón en eso, o sea. No puedes llegar y hacer estás, ¿no? Así, sí, pues es obvio, güey, pues es tener miedo, tener miedo. Oye, dile otra cosa que no se juzga, entonces sí está. Y dile otra cosa que otros no lo han dicho para llamar de verdad su atención. Claro, entonces, por ejemplo, en ese aspecto, sí es es lo que comentaba, esto te... probablemente te puedas encontrar personas que sí se puedan sentir inferior, intimidados, pero no, yo creo que como lo mencionaste hace ratito, Gina, cuando tú estás haciendo tus cosas, y esto fue parte de lo que me pasó, pues yo siempre preocupado, ¿no? Porque pues yo, bueno, pues si quiero una pareja, una relación, o sea, yo sí soy un ser que necesita ese contacto, ese de pareja, así de, así de estar ahí. Aquí, hacer equilibrio. Sí, sí. Pero buscar y al final no, pero pasó, o sea, me enfoqué en lo mío y probablemente ahorita en lo mío es donde estoy encontrando más personas, estoy conociendo más gente y se da solo. Sí, entonces, el pasito te llevó a más y más. Exacto. Y más. Claro, y no es como buscar, ¿no? Es que sino atraes caminar y lo que vibras, exacto, ¿no? Sí, si buscas, o sea, buscas igual, puedes pasar mucho tiempo buscando y brincar de relación en relación y sí, o sea, pero sí te acabas hallando brutal. Sí, ya. Sí, sí. Y también yo creo que viene muy al caso la parte del amor propio, ¿no? O sea, porque también no básico. Vas a aceptar cualquier cosa o a cualquier persona que quizás no te está aportando a tu vida. Así es. Nada más por no estar solo o por no sentir ese acompañamiento. Yo creo que una pareja es justamente eso, ¿no? Y que muchas veces no se dice par de dos, ¿no? O claro. Sea, aunque suele y es que es verdad, siempre decimos pero eso. La verdad es que sí es como, si te suma a tu vida, es una persona que te lleva a la lectura, por ejemplo, a lo que te apasiona, que no te cuarta, que te ayuda a crecer, pues es justamente esa parte, ¿no? Es esa persona. Poder. Porque yo digo, la verdad que yo creo claro. que tu pareja tiene que ser tu fan. O sea, sí, y tiene que ser recíproco, que realce tus talentos, que si bien no estén en la misma área o que hagan el mismo negocio o emprendan algo, pero que admire lo que estás exacto, haciendo. Que tú encuentres ese apoyo, o sea, lejos de y digo, ahora digitalmente, que es otro tipo de emprendimiento, que no esté como obstáculo, ¿no? Exacto. Que no esté como haciendo, o sea, como ponchando la llanta todo y el es tiempo, que es muy, sino propulsarlo. Es muy fácil porque... yo creo, ¿no? He visto personas o amigos que de repente son simples comentarios de decir, ay, tú no puedes, ay, no hagas eso. Y eso es en pareja, ay, ¿eh? Y eso es en las parejas, entonces sí, yo creo que nosotros o nosotras, digo, tanto para hombres como para mujeres, hay que estar alertas, ¿no? De si no te gusta algo desde un inicio, de una vez toma una decisión, coméntalo, platícalo, comunícalo, pero no te quedes como que con ese sentimiento de que no estoy de acuerdo y aún así me aguanto. Pero es que regresamos al amor propio, pero a ver, Clau, justo. Cuéntanos a ti
cómo te gusta que te ligue. Es que no. Eso está bueno, señores. O sea, aquí hay cinco solteros. Pero sí. Quiere, ya dijo a Raúl cómo le gusta. ¿Sabes que a mí una de las cosas es, independientemente de la atracción física, es mucho el complemento, como él decía, de hacer equipo. Una cuestión, como lo decía hace rato, es que es tu fan. O sea, que puedas hablar en cualquier contexto, en cualquier momento, de cualquier tema, y que te escuche, esa, ¿no? Sea esa, hasta una locura, que quieres hacer algo, y diga, pues a lo mejor no sé cómo hacerlo, pero vamos, o sea, yo te acompaño quizá, ¿no? No como cómplice. No como ese soporte del decir, yo sé que, o sea, como una pareja que puedas sentirte acompañada, y sobre todo en esta nueva realidad. Y yo creo que es más eso, o sea, independientemente sí del atractivo físico, que cada quien trae su cliché de gusto. Su gusto en la cabeza, pero yo voy más como de ese lado, de conectar con ese, independientemente, que también el sentido de romanticismo tal cual, o sea, me encanta, eso sí, me fascina. Flores, entonces, chocolates. Detalles y demás. Ay, señores, échenle. Yo también soy, perdón, y él habla, o sí. Sea, también eso, o sea, el speech. Sí, una persona. Ya ves, si no los engaño, señores, les estoy diciendo. Y como... No, seguridad y que digo, o sea, eso es desde ahí. Y a ti, Nina, vamos a terminar con otra soltera guapísima y codiciada de Oaxaca. Cuéntanos, guapa, fíjate ¿cómo que, te gusta que te ligue? Fíjate que más que ligarme así como que estén de perros, así como todo de... Adiós, no sé, como rudo, a mí me gusta algo como muy sutil, o sea, como esta parte de justo, ¿no? Hacer equipo, de poder... crecer en muchos ámbitos, sobre todo, digo, mi especialización es la parte del desarrollo personal, entonces alguien que coincida o que, pues sí, tengamos como estos gustos. Son empáticos, ¿no? Exacto, gustos, o sea, que claro. Vayamos como por el mismo camino y que me enseñe, o sea, yo quiero a alguien mejor que yo. Sinceramente, si yo estoy con alguien que, no sé, que me da flojera o que le gustan otras cosas, por ejemplo, yo tuve una pareja que era como, me costaba mucho trabajo decirle, vamos a la meditación, vamos a hacer yoga, y era como desgastante para mí, y sinceramente creo que no vas a cambiar a alguien, digo, en lo personal, yo tenía como esa idea de que, ay, bueno, algún día voy a hacer que le guste, o voy a hacer que crezca, va a cambiar, ¿no? Y le encantaba el alcohol, y le encantaba, pero en exceso, yo decía, es que esto no es lo mío, yo, por ejemplo, no tomo, me puedo tomar una copita de clericó, o algo así, porque pues digo, es un gustito, ¿no? Señora, yo dos o tres mezcales y ya. Pero digo, esto es como para ambientarnos. Yo me refiero como a algo ya tóxico, algo ya enfermo, sí, ya, patológico, ¿no? Ahí Raúl, por ejemplo, a ver, cuéntanos. Pero, por ejemplo, eso eso es madurez emocional, ¿no? Entonces yo definitivamente estoy en búsqueda, no la tengo, y aún así, de repente, o sea, sí, hace 10 años pues soy una persona completamente diferente, ¿no? Entonces voy buscando. Cuando tú encuentras una persona, en este caso tú ya con una cierta madurez emocional, tú buscas personas que estén en el mismo nivel o más arriba. Si regresas o encuentras relaciones con cosas que te vienen atormentando del pasado, que pueden ser celos, ansiedad, que sí, eso que no, dices bye. Que te invito, pues quizás esa persona pues no está en ese momento y pues tienes que, puede ser amistad, puede ser familia, puede ser novio, puede ser esposo, pareja. Y es donde tiene uno que hablar. Entonces esa madurez te la da pues el tiempo y tú es mucho trabajo de estar y yo creo que, buscándolo. Perdón que te interrumpa. Yo creo que también mucho de esto es que cada pareja que viene a nosotros o cada persona, puede ser pareja, familia, en todos los ámbitos, pues son nuestros maestros, ¿no? Es un aprendizaje y yo creo que todo pasa por algo. La verdad es que cuando nos sentimos mal, cuando hay una situación compleja o dolorosa, pues es para también que nosotros crezcamos, ¿no? Así es, así es. El tema es el crecimiento. Crecimiento en todos los aspectos, chicos, y la verdad es que me ha fascinado. Muchas gracias, Raúl, por compartirnos también esta parte masculina, que es lo que queríamos tocar el día de hoy. Y chicas, también gracias por compartirnos parte de su vida personal y amorosa en este caso. ¿Qué creen? Hemos llegado al final del programa. Tan rápido. Se ha pasado muy, muy rápido, pero es enriquecedor, ¿no? La verdad es que estuvo muy padrísimo. Muy a gusto. Hicimos varias tips, chicos, no se pueden quejar. Muchas gracias a todos los que están viendo este programa, porque la verdad es que se ha puesto que, híjole, pero pues bueno. Y cada vez mejor. Así que, Ari. Oye, pues muchas gracias y quiero agradecer obviamente a nuestros patrocinadores, que sin ellos no sería posible hacer este programa, y a Fiore Flowers, que nos envió este precioso arreglo floral.
a Zaira Aguilar Hairstyle, que nos peinó a Claudia y a mí. Y obviamente a Maggie Token, que es una experiencia de inmersión que tienen que ver. No es marca de mezcal. Fit Plus, que hace muchas cosas para bajar de peso y todo. ¡Ay, tiene pero que eso! Tiene que seguir su marca. Fit Plus de Lupita Herrera. Rehabilité, Clínica Rehabilité, que también ahí puedes ir a rehabilitarte, masajes, muchas cosas pueden hacer por ustedes. Y de bebé. De bebé es una tienda con 4 sucursales, incluyendo un outlet, que puedes encontrar ropa para tu bebé hasta los 4 años. Gracias. Y bueno, muchísimas gracias, porque esto donde ustedes nos ven sentadas, súper cómodas, súper a gusto, desplayándonos, es de Palancares. Palanca. De verdad que muchísimas gracias. Si ustedes tienen algún evento, algo que ustedes necesiten, no duden en contactar a Palancares, porque créanme que les va a encantar el servicio de todo lo que nos brindan. Así es. De igual manera, quiero agradecer a Nice Define Tu Estilo por los accesorios y la joyería mexicana que aportamos el día de hoy. También a Marleda Aguilar, que es una maquillista de la ciudad de Oaxaca. Y bueno, y no menos importante, el mezcal que degustamos el día de buenísimo, hoy. Buenísimo, ¿eh? Delicioso. Mezcal artesanal. Muchas gracias por patrocinarnos. Y también quiero agradecer a Beautiful Life Cosmetic por enchularnos. Vamos a estar teniendo aquí nuestra marca. Y también tenemos a Omega Pro. Muchísimas gracias por patrocinarnos. Y a Lore Toledo, que nos maquilló el día de hoy. A Gaby y a mí. Así es. Así que vamos a recordar también las redes sociales. Por último, chicas, de Instagram. Ya tenemos Instagram. Síganos como Chingonas TV. SHI Chingonas. Y no se olviden, muchísimas gracias a la CEO, Ariadna Martínez, porque a través de nuestra página de Vida y Estilo vamos a transmitir nuestro programa. Así es que comiencen a seguirnos, redes sociales independientes de todas nosotras, pero nos van a encontrar en Instagram como Chingonas TV, y síganos en el programa a través de la revista Vida y Estilo Oaxaca. Y rápidamente, nuestras redes sociales, las tuyas, A mí me pueden encontrar en Instagram como georgina.padilla. A mí como Claudia Ruiz, tanto en Instagram como en Facebook. Raúl. RaúlPrieto.j en Instagram y Taller Galería Máscara Negra. Ok, Gaby.reyes.in en Instagram y Gaby Reyes Oaxaca en Facebook. Y yo estoy en Instagram como Ariadna365 y nada más en Facebook. Ya no tengo paladón. Ya no hay espacio. Ya no hay espacio. Gracias. Y esto muchas fue. Gracias. Esto fue. ¿Qué? Empoderadas y chingonas. Nos vemos el próximo programa.